colectivo que Izquierda Unida utiliza este sitio. No es Izquierda Unida, es Viva la República. Sí, sí, un momentito, por favor. Este es el cuarto año que utilizamos esta plaza, que la hemos denominado Plaza de la República ante la falta de nombre. La seguimos reivindicando. Hoy es el aniversario de la proclamación de la Segunda República y por eso hemos convocado a todos los ciudadanos y a toda la prensa a que vengan aquí. Y el acto va a ser sencillo, como todos los años. Se va a leer un manifiesto. Se va a leer un manifiesto que lo va a leer Mónica de Quevedo. Posteriormente daremos un pequeño ágape para la gente. Y luego, posteriormente, a la prensa que queráis, pues aprovecharemos que estáis aquí para entregaros una copia del programa electoral que presentará Izquierda Unida en las próximas elecciones municipales. Muchas gracias. Bueno. A Miguel y a Izquierda Unida que me permitan estar aquí, que no sé muy bien qué pinto yo aquí, pero bueno, simplemente hablo en mi nombre, no pretendo acaparar a ninguna persona y como una republicana. Y decir pues que bueno, que la Segunda República, todos sabemos lo que significó en avances sociales, democráticos, de trabajo, de la mujer y demás asuntos. Y que no es el ser republicano, no es una moda, no es una pose. Hoy en día, más que nunca, es una necesidad. En estos últimos años que nos están robando, que nos están haciendo retroceder años que ya con mucho esfuerzo se habían conseguido todo en todo un proceso. Y bueno, yo espero que sigamos luchando, que sigamos no aceptando el nuevo jefe de Estado que se nos ha impuesto y que necesitamos que este país decida si quiere o no quiere seguir con un modelo de Estado caduco y obsoleto y podrido. Y yo, como republicana, pienso que este país necesita ya un nuevo gobierno republicano, la Tercera República, y espero que la consigamos pronto. Muchas gracias. Bueno, eso por una parte. Ahora, en nombre de Izquierda Unida, pues leo un manifiesto. Hoy conmemoramos el 84 aniversario de la proclamación de la Segunda República de España, hecho que constituye para los comunistas una oportunidad de reconocer los avances sociales y democráticos que significó para los españoles y las españolas aquel proceso, el papel de impulso de la cultura y la educación en España, del derecho al trabajo como un eje fundamental de la acción política, de rechazo a la guerra como instrumento diplomático, de apuesta por dignificar las condiciones de vida en el campo, de rechazo a la influencia de la iglesia o la banca en la vida diaria de las gentes, la defensa en los derechos de la mujer, en fin, un largo etcétera, que reafirma en lo posible que otra manera de ordenar legalmente este país llamado España es posible. Con la llegada del nuevo jefe del Estado nos intentan imponer por una segunda transición. Se nos impone ilegítimamente la restauración de un modelo que se ha demostrado agotado e inservible para este país, tal y como se pudo constatar en la masiva respuesta cívica tras la abdicación del anterior monarca y representado por un bipartidismo caduco y salpicado por la corrupción. Hoy más que nunca, desde el PCE, vemos la necesidad de fortalecer el movimiento político y social que desemboque con urgencia en un proceso constituyente republicano y federal del que queremos y debemos ser parte activa. Por lo que la denuncia de la monarquía como institución que estructura y forma parte integrante del régimen actual se desvela como una línea importante en la construcción de una alternativa al sistema bipartidista monárquico y, en consecuencia, a esta área del PC y de la sociedad, potenciar el movimiento republicano y, de forma específica, contribuir al desarrollo de la Junta Estatal Republicana y su representación en todos los niveles de la sociedad, siendo esta un instrumento para hacer posible de manera más efectiva un espacio de convergencia plural republicana, logrando esta convergencia y unidad a través de proveer como estrategia colectiva la unidad de acción. Para este proceso, las próximas elecciones municipales son un momento excepcional para que la ciudadanía exprese la convicción de caminar hacia la Tercera República. El actual Gobierno ha terminado de despejar todas las dudas que pudiera albergar la ciudadanía,
al romper del todo el llamado pacto constitucional y transitar hacia un régimen autoritario, donde desaparecen todo tipo de garantías, con una justicia aún más precaria y con la vuelta a la mordaza y la represión para los discrepantes, modelo que se le hace necesario para imponer un capitalismo salvaje y con una exclusión social que cada día afecta a más y más millones de españoles. Llegamos a este aniversario tras un año intenso en lo político y en lo social. La situación de excepcionalidad democrática a la que nos está llevando necesita de soluciones que pasan por un cambio de gobierno y un nuevo modelo de convivencia que solo puede resultar de la firme reivindicación por la alternativa republicana. Vivimos tiempos de cambio, de agitación. La sociedad grita por ser escuchada. Es urgente. Se trata ya de una necesidad, la de ir avanzando hacia otras formas donde el poder deje de estar en las manos de unos pocos y que sea la gente, la ciudadanía, la que deba y pueda gestionar su propia situación y su futuro. Tenemos la legitimidad moral, política y social de plantarle cara a estos poderes económicos, que son los que hoy nos gobiernan y los que condicionan nuestras vidas, los que utilizan el poder político para proyectar sus intereses. Nuestro país se merece una realidad de justicia social donde se respeten los derechos humanos, civiles, al conocimiento de la verdad y a cualquiera de los considerados fundamentales por el ordenamiento internacional, esos mismos que ahora están siendo aniquilados con total impunidad. La opción republicana es la fórmula que permite resolver mejor los problemas que tenemos que afrontar en la España actual. Cuando desde el partido nos marcamos el objetivo de la Tercera República, lo hacemos con la voluntad de avanzar hacia una alternativa global al actual sistema que nos ha llevado a la mayor crisis de la historia reciente de España. ¡Viva la República! ¡Viva!